Las autoridades del Ministerio de Turismo verificaron los avances en la construcción del hotel de montaña Cerro Verde. Los trabajos tienen un avance del 85%. La tercera fase se pretende que concluya en el mes de julio, donde se han invertido 1.749 metros cuadrados con una inversión de 1.4 millones de dólares. Por el momento, el hotel cuenta con lounge bar, con 3 chimeneas, cafeterías y 20 habitaciones, de lujo, por cierto. Al terminar con los trabajos, se buscará un socio público-privado y abrir sus puertas a nacionales y extranjeros, dándoles la experiencia de disfrutar de la imponente vista del volcán de Izalco y de la fauna y flora del lugar. Esta tercera etapa nos permite entregarla como una manera de que siga adelante este esfuerzo. Hemos invertido en esta etapa cerca de $1.300.000 y faltarían pues en la cuarta etapa, que se hará a partir de los próximos días. Estarían activando todo el esfuerzo para la firma de los contratos y generar ya la dinámica de las actividades de la nueva inversión. Ya estaría el hotel, dijéramos, antes de fin de año, listo para comenzar a operar. Pero no hay duda que, como el operador tiene que ser alguien privado, alguien que conozca de hotel y que le tiene que asignar, este tendrá como requisito que casi debe estar funcionando restaurante, hotelería, servicio de bar.